Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de La Malinche por Yesenia Chávez. La Malinche fue una mujer que nació en Veracruz, México, 1505 a 1529 aproximadamente. Fue indígena, intérprete, esclava, consejera, compañera y amante de Hernán Cortés. Hernán Cortés quiso conquistar a los aztecas. Se sabe que tuvo un hijo con Cortés. También se sabe que gracias a su ayuda Cortés pudo asesinar al líder azteca en México. La Malinche fue hija de un cacique del Imperio Azteca. Tenía varios nombres. Algunos son los siguientes: Malintzin, Doña Marina, Malinali, Malintzin, Malintzin, Malinche, etc. Desafortunadamente, su padre murió cuando ella era muy joven. Fue vendida de niña y aprendió la lengua maya. Cuando cumplió 15 años, fue un regalo para Hernán Cortés el 12 de marzo de 1519. Después se convirtió en su amante y aprendió el español. Fue su intérprete también. La Malinche fue odiada y venerada por ser traductora. Por un lado, los españoles estaban felices con ella por las traducciones y negociaciones con los indígenas mexicanos. Pero por otro lado, muchos indígenas mexicanos se molestaron con ella y la veían como traicionera. No se sabe exactamente la fecha de su muerte. Sucedió entre 1527 y 1529. Actualmente su nombre es muy famoso en el mundo. Existen libros, películas, programas de televisión y obras de teatro. Sin embargo, algunos mexicanos la consideran traicionera y otros la madre del país, por ser la madre de los mestizos. Vocabulario: Malinche, Cortés, intérprete, español y maya. Preguntas de comprensión. ¿Dónde nació la Malinche? ¿Qué idiomas aprendió la Malinche? ¿La Malinche es muy famosa? Referencias: Montoya Lady, 19 de octubre de 2018, La Malinche. WAMS, nyhistory.org y bosquedefantasias.com. Gracias por tu atención. Adiós.